Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Si estáis por ahí, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en Europa Universalis. Iba a decir Europa Universalis. En el Victoria 2, Heart of Darkness. Y que me coloco los cascos. Y bueno, estamos con Australia, así que vamos a darle un rato. A ver. Bien, soy el fucking amo. He dejado de grabar porque sí, no sé por qué le he dado el botón de dejar grabar. El caso es que estamos con Australia y vamos a. Ah, son rebeldes, joder, ya estaba yo pensando de que están rojos, enemigo, ¿qué pasa? Y estamos creando un ejército para ganar puntuación militar y estamos creando también mucha industria. También para ganar más poder. Vamos a seguir aumentando las industrias. Queremos aprovecharlo. Y se han independizado todas, ¿verdad? ¿No? Ah, no, solo esta. Ah, sí, se han independizado todas, vale. Pues nos podríamos aprovechar, de hecho. Y darle a escribir todo, pero no tengo, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. No tengo lo que quisiera tener. Entonces, ¿qué tal van las clases? Van bien, yo creo. Van, yo creo que bastante bien. Y se están creando más fábricas. Veremos qué tal van, si triunfan o no. Y vamos a ahora, una vez terminemos este, deberíamos hacer este, pero no lo podemos desbloquear hasta el 898 dentro de 2 años. Vale, pues mientras tanto hacemos estas de aquí. Y luego. Bien, 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 bien. ¿Qué tal vamos de poder? Power. I got power. Bien, bien, dentro de poco alcanzamos a Suecia. Y más tarde a Netherlands. El truco es llegar a los 400 puntos y ahora tenemos 300. Es que llegar a los 400 pronto y rápido. Bien, ya hemos alcanzado a Suecia. Vamos a aumentar todas. Quiero todas aumentadas a lo máximo posible. Quiero ganar poder industrial como nunca lo había hecho antes. Vamos a ver qué tal van estas fábricas. Las de artillería me da a mí que van a terminar rápido. O sea, no van a durar mucho, pero bueno. Todo es probar y verlo. A ver qué tal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, al principio, venga, os vamos a dar dinero al principio. Para ver qué tal os desenvolvéis. Pero nada, nada, solo al principio, luego ya a la mierda. Ajá, pues vamos a hacer este de aquí. Termina también el 97. No, aún así siguen pierden dinero. Por lo tanto, pues nada, vamos a dejarles a su suerte. Se van a cerrar dentro de poco. A lo mejor si solo aguantamos con una, a lo mejor se puede hacer algo. Esto está ganando, si se lo quito. Uf, va ahí regular, regular, regular. Es que lo que necesitamos es hierro. Y hierro que yo sepa solo hay aquí, en las Filipinas, que son de España, pero es que España es. Bah, ni de coña. Está aliado con Netherlands. Nah, ni de coña, no, no. Es mucho lío, es mucho lío. Y que yo sepa. Orange, pero eso me pilla muy lejos. Siempre puedo declarar la guerra a Chile. Y Brasil dudo que entre, porque ¿por dónde podría entrar Brasil, sabes?
o a Perú también, que está aliado con Argentina. Aquí más a México, está aliado con USCA, pero no, no. A Bolivia le podía declarar la guerra, que está aliado con Paraguay. Bolivia me mola. Le podría pedir estas dos provincias. Que además esta tiene azufre. ¡Sí! Joder, claro. Vale, pero necesito bajar la infamia muchísimo. Construir barcos, necesito construir barcos también. Es importante construir barcos. Vamos a hacer barcos de guerra. Y vamos a hacer dos de artillería. Y en Hanoi vamos a hacer uno de estos. Vale, vamos a hacer más barcos, como he dicho. Que sean Ironclad. 10 Ironclad. Y de estos. Ah, sí, vale, bien. Vamos a producir. Producir con narices. ¿Cuánto van a lo? 8,7. Bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a expandirnos. Este lo quiero, quiero subsidios aquí, aquí y aquí. A eso sí que les voy a subsidiar. Porque puedo salvarles el culo, no por otra cosa. Quieto. Vamos a sacar este que termina en junio del 98, no hay problema. Streamer convoy, no pasa nada. Tenemos mucho dinero, por lo cual pues no va a haber mucho problema. A no ser que se meta a Estados Unidos en plan ¡hola! Que lo cual dudo mucho. ¿Quién tenemos mejores relaciones? Nueva Zelanda. El otomano. Es que el otomano dudo muchísimo que salía conmigo. Muy loco tiene que estar el otomano para aliarse con Australia, ¿sabes? ¡Hola! Conquista colonial del Ecuador. Pues anda, que tienes ahí una guerra más rica. Franco-prusiana, guerra franco-prusiana. Tócate un pie. Vamos, que estás jodida, señorita Francia. Mi amor, estás jodida. Uf. Uf, te piden mucho, ¿eh? Bueno, por lo menos estamos construyendo aquí. Nos falta esto. Este está construido. De PM. Y el Imperio Chino se expande. Cuadro. Parece que se ha quitado una guerra por ahí de encima del señor francés. Guay. Vamos a crear más industria. Más, 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 más. Cago en Netherlands, la madre que lo paría. ¿Está en guerra? No.
Que ya puta, tío. Que ya puta. Ah, y vamos a hacer más barcos de transporte también. Quiero transportes. Y tengo... Sí, la fábrica de convoyes. A ver si empiezan a producir convoyes y tal, ¿no? ¿Y la otra de artillería dónde está? Ah, pues nada, tranquilo, que la llevamos. Bien, ya hemos puesto número 13. Ya salgo, ya salgo. Que por cierto, no llevo el tiempo y la estoy liando, la estoy liando. Hostia, cómo me pica el ojo. Vale. Nudo pastón me estoy gastando aquí. Espero que sea rentable. Sí, está siendo rentable. Perfecto. Esta la base naval, vale. Guay. ¿Cuántos puedo llevar? 24. Eso incluye a estos. Para adentro. Adentro. Supongo que con esas tropas me valdrá, vamos. No creo que Bolivia tenga mucho más. De hecho, no tiene mucho más, ¿sabes? Necesito tener cero. Vale. Raíles, bien, bien, bien. Tal va. Bien. Pues nada, vamos a ampliar más. Queremos más grande todo, todo más grande. Produciendo muchas cosas ahora. Es la era de la producción. Por cierto, vamos a cambiar este. Aquí quiero estos. Vale. Y bajamos. Ahora todo el mundo produce y... ¿Qué pasa ahora? Vale, nos acercamos al 1900, al siglo XX. Todo de poco entraremos. Genial. Genius. Guay. Bien, esto está bien. ¿Llega gente? No. De hecho, sale gente. Sale más gente de la que entra.
Quiero Bolivia para mí solito nomás. Jingoísmo. Lo siento, pero me puede. El jingoísmo me puede. Genius. Vale, espera, vamos a subirle el mantenimiento militar a aquello. Que no gana. Ah, sí, sí que gana, joder. Qué putos amos están hechos, ¿no? Capitalismo de Estado. Yeah, ¿y qué? Genial. Capitalismo de Estado. Nuevo partido. Austria-Hungría. Que va muy justo ahí con la moral, tío. Pluralismo, por Dios, pluralismo. Bien, alguna cosita que otra más. Más, quiero más poder militar. Y menos infamia, claro. Somos Ironclads. Ya que hasta que bajamos la infamia vamos a tardar mucho tiempo, pues voy a construir barcos. Ya, de hecho voy a viciarme a construir barcos. Como si no hubiera un mañana y arreglado. Y voy a aumentar... voy a expandir los puertos. Puerto expandido. Puerto expandido. Ahí está expandiéndose. Expandirse. Expándanse. Expándanse. Vale, por aquí ya está. Por aquí no. Por aquí no. Bueno, no pasa nada. ¡No lloraré! Vamos a expandirlos. Quiero más. Laissez faire. Libre comercio. Ulala. Y... hemos perdido 200k de estos, pero bueno. Ha sido por... por algo bueno, sí, por algo bueno. Estos, vale. Por una buena causa, por una buena causa. Buah, estamos produciendo más barquitos. Los monitores estos, ¿para qué sirven? Es que nunca los ha habido. Ah, por cierto, ahora vamos a bajar el mantenimiento porque no nos hace falta.
Vale. Perfecto. Bien, bien. Estamos produciendo ahí a tope. Me encanta. Me encanta producir. Perfecto. Uf. Mucha base naval por aquí produciendo cosillas. Guay. Vamos a hacer en por aquí en Duke Dickman Dickman Dickman. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, yo creo que con eso vale. Para caso de emergencia. Es el caso. Emergencia nomás. Uy. Casos belies. Sí, vale. Un día tendré que jugar con China así en plan serio. Estaría bastante bien. ¿Qué tropas has reclutado? Creía que lo había reclutado aquí, pero no. Era allí. Bueno, no pasa nada tampoco. Por cierto, te vas a venir ahora aquí. Te vas a cambiar por este. Perfecto. Quiero más, más y más soldados. Somos la novena potencia militar. Me gusta. Yo, como siempre, ahí potencia militar en lo alto tengo que estar, si no, no tiene gracia. Guay. Perfecto. Fantastiquísimo. Bien, perfecto. Vale, quiero otra de estas. Uf. Qué vicio de producción, ¿no? Ironclad veo. Clipper de transporte. Mucho transporte y mucho barco pesado. Perfecto. Te invadiré Bolivia nomás. Ay, güey. ¿Tiene algún otro tratado, Bolivia? Algo. Esto. Bien, 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 bien. Me encanta producir, me encanta. Es un vicio. Bueno, pues vamos a dejar por. Bandera federal. Oh, Dios mío. Vale, vamos a mirar qué tal vamos por aquí. Acabamos de pegar la paliza a Netherlands. Hemos entrado ahí like a boss.
Y ahora hay que llegar a 600, en plan ahí entrar por la puerta grande. Alemania. Qué asco que tengo. No tengo ni la mitad. Pues nada, tendré que entrar por ahí. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. A ver si le peta el ojete de este a este. Así que like, favorito y suscribiros si os gustan mis vídeos. Si no, los veis en cuanto, que tampoco están tan mal. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.